una cantidad de cosas. Es decir, no sé por qué, pero en mi país, como el salario era muy poquito, yo trabajaba para el gobierno y me pagaban prácticamente el salario mínimo. Entonces, pero desde niño empecé a vender desde arepas, ahí en mi país es gordita, aquí en México. ¿Cómo? Muy ricas. Empecé a vender empanadas desde que tenía como 8 añitos. Vendía tirón, lo que llaman tirón en mi país, como un dulce. Es decir, la verdad, siempre me incliné hacia el emprendimiento. Pero desafortunadamente, la mayoría de las universidades no nos forman para ser emprendedores. ¿Para qué nos forman? Para ser empleados. Entonces, obviamente, nuestra cultura no es que esté malo ni bueno, aquí no tratamos de juzgar eso. Pero si estamos aquí es porque ya hemos sido empleados y en este momento estamos intentando emprender para los que están más nuevitos, los que tienen menos edad. Entonces, hoy lo que quiero es aterrizar con todos los que estamos acá, la importancia para que lo veamos y que si en algún momento tú te identificas con alguna de estas cosas, sepas que ese es el camino, eso es un proceso. ¿Quién está de acuerdo conmigo que emprender, el aprendizaje de emprender, de que se te meta dentro de las venas, es un proceso? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Excelente. Es decir, y todo proceso tiene un inicio. Y en ese caminar, en ese correr, va a haber una serie de situaciones que es la que justamente nosotros queremos compartir con ustedes. Es una carrera. Y vamos a partir de la base con tres preguntas. Primera pregunta: ¿por qué cuesta tanto emprender si fuese realmente así como se dice? Entonces, muchas veces cuando queremos atraer a nosotros un socio o estamos comenzando, ¿no había hecho algún otro tipo de emprendimiento? Excelente, excelente. Bueno, entonces, para los que no tuvieron otro tipo de emprendimiento, esto también les va a ayudar. Entonces, decidí emprender, es decir, es algo que nadie te obliga, nadie te manda, nadie te empuja, es decir, tú decides emprender, y emprender es un camino. Entonces, esto es de lo que nosotros queremos tratar. Quiero citar esto porque en estos días lo publiqué en el grupo del Territorio Musemet, en donde, estudiando, leyendo, me llamó muchísimo la atención esta cifra. Y definitivamente el 1.7% gana más de 20.000 al mes en México. Imagínense, de 51 millones, casi 52 millones de personas que existe aquí en México en el área laboral adulta, solamente el 1.7% gana por encima de 20.000. Y esta cifra todavía me impactó más. ¿Dónde está? Por acá, que no la veo. Entre 5 y 8 mil pesos gana el 20% de la población. Esto es impresionante. Ahora, esto es México, pero también es en América Latina, también es en Europa. Son cifras que son estadísticas, pero eso nosotros tenemos que tenerlo bien en nuestra mente a la hora de que nosotros querramos proponerle a alguien o invitarlo a alguien a nuestro proyecto, a nuestro emprendimiento, porque muchas veces se pierde. Muchas veces la persona dice, no, es que yo ganaba 8 mil, 10 mil pesos allá afuera. Sí, pero ¿para qué te sirven 8 o 10 mil pesitos? ¿Y cuál es el nivel de vida que te permite tener entre 8 o 10 mil pesitos? Si todavía hablamos de 20 mil, que es el 1.7, de los que estamos en esta sala, que hemos producido dinero, que tenemos familia, que tenemos que mantener un coche, una casa, 20 mil pesos... ¿será una cifra así que, wow, tú te puedas volver loco? Pregunto. No. Lo veo así como medio calladito. ¿Por qué? Pues medio loco, porque nadie gana más. ¿Cómo? No, es que dicen que si no llegas ni a 20, entonces nos damos cuenta de nuestra realidad. Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros venimos a emprender algo y cuando las cosas no nos están saliendo como muy bien, empezamos como a desesperarnos porque no tenemos un marco de referencia. Entonces, nuestra estructura emocional va a tener un peso relevante a la hora que yo quiera emprender. Y en este caso, pues lo que nosotros estamos haciendo.
Dicho esto, la segunda pregunta es la siguiente: ¿por qué la mayoría de los que emprenden abandonan? ¿Sí conoce a alguien que montó una venta de perros calientes y después, ¿y dónde están tú? Alguien que compró un taxi y ya no lo tiene. Alguien que de repente montó una tiendita y ya no está. Alguien que empezó a vender, a comprar ropa y a vender, compra y venta, es decir, de lo que sea. ¿Por qué usted cree que abandonan? Ayúdenme. No es fácil. ¿Cómo? A lo mejor nos falta una planeación, ¿no? Porque yo una vez emprendí, abrí un negocio y dije, cuando pierda 5 mil pesos, lo quito. Ander, y perdiste los 5 mil y ya. No, perdí como 4 mil y ya lo quité. Ya lo quitaste. Muy bien, ¿alguien más? Poca tolerancia a la frustración. Poca tolerancia a la frustración, me gusta. Porque la inversión es constante. Porque tienes que invertir permanentemente y no estamos como preparados. 100 mil. Lo que cometemos la mayoría de los emprendedores que abrimos un negocio es querer ganar mucho desde un inicio. Entonces lo que haces es comerte el negocio. Todo lo que entra al negocio ya no lo reinviertes como debe de ser y simplemente te comes el negocio. Se acaba. Yo le pongo a eso, creamos unas expectativas tan grandes para demandar y definitivamente en lugar de hacer crecer el negocio como un ente particular, nos comemos el negocio. Montamos un restaurante y ¿qué hacemos? Invitamos a toda la cuadra porque el ego nos gana y le decimos, vamos a regalar hoy la comida, es gratuita. Y de repente a la familia le invitamos a que vaya, coma y definitivamente pues el negocio se acabó. O tenemos una tienda de ropa y le regalamos o le fiamos a la familia porque no tenemos una estructura en nuestra mente. Pero son muchísimas las cosas, ahorita las vamos a ir entendiendo progresivamente. Y la tercera pregunta es esta: ¿por qué a algunos les cuesta invitar a otros a emprender? Y aquí quiero preguntarle a todos los que estamos aquí presentes, ¿por qué nos cuesta a nosotros decirle a alguien, mira, vente para donde yo estoy porque es un negocio interesante? ¿Por qué nos cuesta? Pregunto, ayúdenme. Pues porque si a nosotros en algún momento se nos complica el trabajo, ¿crees que con la otra persona va a ser lo mismo o peor todavía, ¿no? Exacto, buenísimo. Porque hay veces que ni siquiera tú crees o tienes la certidumbre de que está funcionando, no le puedes ir a decir a alguien más que funciona porque ni tú mismo sabes si está funcionando. Exactamente, es decir, si yo realmente no tengo el resultado, no tengo la certeza, tengo dudas, tengo frustraciones, tengo una serie de situaciones que se me plantean. ¿Usted cree que cuando yo veo a mi amigo que está próspero, que maneja un coche mejor que el mío, que vive en una casa mejor que la mía, que de repente viste mejor que yo, cómo yo me le acerco a esa persona para decirle, ¿qué crees? Encontré el negocio de mi vida. ¿Lo podemos hacer? ¿Verdad que no? Precisamente ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy en esta mañana. Fíjense, por las emociones y por la incertidumbre. ¿No será también que a veces no nos gusta compartir? Mire, yo conozco negocios que son buenos negocios y cómo le hacen y nunca los he podido. Bueno, ahí va. Hay negocios en los cuales, más bien de tú poder compartirlo, tú te lo reservas porque son secretos. Es decir, en el comercio hay un tipo de negocio que si tú compras una mercancía a un determinado precio, tú no le quieres revelar el secreto a otra persona y no lo compartes. ¿Dónde lo compras? ¿O dónde lo compras? Eso es normal. Pero cuando hablamos de ciertos emprendimientos donde se requiere un número de personas para yo hacerlo crecer, la única forma para que eso pueda crecer y que mis manos se puedan multiplicar es que yo lo pueda compartir. Ahora, ¿por qué si ese tipo de negocio en el cual yo estoy desarrollándolo, lo entiendo, lo hago, ¿por qué no muchas veces lo comparto con otras personas? Ese es otro de los temas que vamos a tratar. Pero fíjense, muchos dicen que emprender un negocio es difícil. Déjamelo en voz alta, por favor, para no voltearme. Yo pienso que trabajar 8 horas diarias, 6 días a la semana para cumplir las metas de alguien más, eso sí que es difícil. Así es. ¿Quién está de acuerdo con este tipo de planteamiento? De verdad, de los que han estado reciente ahorita, que han llegado y que hemos sido empleados, jefes o lo que hayamos hecho. Si yo he tenido que trabajar 8 horas, 6 días por semana,
con un jefe que me observa, que me están evaluando permanentemente por menos de 20 mil pesos, pero que mi estructura yo lo tengo ya grabado, llega el momento en donde ¿cómo es posible que yo pueda pensar que emprender es más difícil que eso? Pero a veces se nos olvida, inclusive de los que estamos acá. Mira, este que les habla, en un momento determinado tuvo un emprendimiento, ¿y qué crees? Después de emprender, me regresé otra vez a ser empleado. Y cuando estaba allí, como había entendido todo, yo me sentí como el propio preso. Es decir, para la libertad que yo había tenido con mi negocio de ir, de venir, de no cumplir un horario, yo no sé cómo es aquí en México, pero en mi país era que había que marcar tarjeta y si no marcabas tarjeta te evaluaban o te rebajaban el sueldo. Imagínese eso a tener una libertad de emprender. Es algo maravilloso, pero esas son las experiencias que nosotros vamos logrando. Entonces, dicho esto, emociones, incertidumbre, ¿qué es lo que me hace pensar? Dudar. Yo les estoy viendo ahorita la cara a todos los que están acá. Vamos a ver si el mes que viene estamos aquí presentes. Ahora, ¿van a pasar situaciones? Sí, por ejemplo, en el caso nuestro, que una demo no las cancelen, que una venta que la tuvimos nos llamen y mira, ya no la voy a comprar, de que de repente salió nivel 9, de que llamé a un recluta, empezó a trabajar conmigo, ya se rajó. Y pare usted de contar tantas cosas que pueden pasar que desde el punto de vista emocional a nosotros nos van a afectar. Y eso es lo que hoy, a través de esos tres niveles, yo precisamente quiero compartir. Y fíjense, aquí tenemos un ejemplo, una óptica. Y cada uno rapidito, así en un minuto, si yo pudiera apagar allí la pantalla, ¿qué están viendo allí? Rostro, ¿qué? ¿Cómo? Dos rostros, dos personas, una de frente y una como lateral. Las dos están de frente. Los dos están de frente. O laterales. Dos perfiles. Depende cómo lo veas. Es decir. Ok, entonces fíjense, en los negocios. Nuestras emociones, nuestra forma de mirar las cosas van a variar. Entonces yo, como individuo que quiero emprender, yo tengo una lectura de algo que está pasando. Y precisamente esa lectura, cuando yo estoy viviendo eso, yo estoy acompañado en mi alrededor de familia. Puede ser pareja, puede ser hermano, puede ser papá. Y cuando las cosas no están saliendo bien, cuando los que están a mi alrededor, que no están metidos de lleno en lo que yo estoy haciendo, ¿qué puede pasar en ese momento? En algún caso, por ejemplo, la esposa te ha dicho, yo creo que ese negocio no funciona. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa expresión? Sí, sí. O tu mamá, o tu hermano, o tu primo te puede decir, mira, yo creo que eso que tú estás haciendo como que no es. Y esa persona puede estar o no estar. Pero lo más importante a la hora de emprender es lo que yo llamo la convicción. Y la convicción no lo puede desarrollarse en otro tipo de persona. La convicción te la va a dar, es la experiencia, es el accionar continuamente que se empieza a desarrollar en ti como emprendedor un carácter. Y ese carácter muchas veces nosotros creemos, yo siento. Con todo el respeto que me merece todo este grupo, porque creo que es un grupo muy inteligente. Muchas veces, cuando nosotros empezamos a dudar, ¿alguien ha dudado aquí? Pregunto. ¿De lo que está haciendo? Todos en algún momento. Cuando las cosas te están saliendo de maravilla, ¿dudas? No, para nada. Sino que cuando viene un bajón, cuando viene una circunstancia de la cual tú la contrastas con lo que te habían dicho y no empiezan a aparecer las cosas, dudas. Y esa duda depende del nivel de convicción que nosotros podamos desarrollar dentro de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer, es lo que te va a mantener firme, si no te van a sacar del camino. Son lo que yo llamo esos pájaros cantadores, esos cantos que están a mi alrededor, muchas veces pueden ser positivos, bonitos, pero que me pueden sacar del camino. Y
y le podemos prestar una atención incorrecta, porque yo no estoy firme, parado con firmeza en lo que yo estoy haciendo, porque no he logrado entender realmente lo que es emprender. Y confundo el vehículo con la determinación que yo tengo. O muchas veces confundo mi propia duda que yo tengo con el vehículo que tengo. Entonces, yo necesito sacar dos cosas fuera de escenario. Uno es el vehículo y uno es la persona, en este caso soy yo. Cada uno de los que estamos acá en este momento estamos emprendiendo, pero a lo mejor hicimos otro tipo de cosas anteriormente. Bueno, ¿vas a salir de aquí o vas a permanecer aquí? ¿De quién va a depender? De ti. Porque es el vehículo, no es lo que puede estar pasando en ti. Y si yo eso no lo sé separar, porque es una línea muy fina, yo me confundo y entonces empiezo a culpar o empiezo a ver feo el vehículo en lugar de yo verme realmente qué es lo que yo tengo que trabajar conmigo. ¿Sí, sí me estoy haciendo entender? ¿Seguro? Bien. Perfecto. Bueno, entonces sigamos acá. Fíjense, la mayoría de las veces, un 99.9%, hacemos o dejamos de hacer por nuestras emociones. Por nuestras emociones, porque son así. Y aquí está. Tengo dos reclutas. Maravilloso. No vendí. El recluta se me fue y se me cayeron las ventas. ¿Cómo hago? Y así la regué. Está funcionando. Este es algo bueno porque voy por lo grandioso. Creo que... Entonces, miren, para resumirse, esto va así. ¿Saben lo que hoy quiero dejar aquí en esta sala con todos los que estamos presentes? Un elemento que es el más importante de todos, pero es el más difícil, y es mantener emoción cero. Imagínense una línea horizontal hacia arriba y hacia abajo. Vendí. ¡Ay, qué padre! No, aguanta. Trata de desarrollar en ti la parte de emoción, una línea recta. Y muchas veces para los jugadores, yo no soy jugador, pero sí me lo dicen, debemos de tener como cara de jugador de póker. Silencio y como que no está pasando nada. ¿Y eso qué significa? Eso significa que es algo que yo debo de trabajarlo. Porque precisamente los negocios, los emprendimientos y la mayoría de las cosas se terminan arruinando o no arruinando. La razón es porque mis emociones me bajan o me suben. Ay, ustedes me dirán, Henry, entonces, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Seríamos que estamos como medio muertos. No, es que el carácter de un emprendedor, el carácter de un empresario, es que tiene que ser emoción cero. ¿Van a pasar cosas? Claro que van a pasar cosas. Pero tú tienes que trabajar, eso no te lo puede dar la empresa o el emprendimiento que estés haciendo. Eso es un trabajo tuyo como individuo que tienes que trabajar las emociones. Y aquí las emociones tienen que estar controladas a un nivel cero, una línea horizontal, ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Y eso es difícil? Sí, es difícil. Pero tenemos que trabajarlo y tenemos que empezarlo. ¿Cómo? A través de la lectura, a través de los hábitos, a través de la disciplina, a través de una serie de situaciones que nosotros necesitamos lograr desarrollar en mí como individuo. Se llama emoción cero.